Si no, terminamos donde Fefita. Ya, esa es una condición. Sí, esa es una condición ya sine qua non cuando este grupo vaya a Santiago. Bueno, y en esa oportunidad tuvimos el chance, como en los programas especiales institucionales, donde tuvimos de anfitrión a la alcaldía, precisamente a la Ciudad Corazón, de conocer trabajos, programas, la complejidad, el funcionamiento, ¿no? Y las personalidades que acompañan al alcalde Ulises Rodríguez. Sin embargo, hoy hay que hablar otra vez de municipalidad. Hay que hablar de Santiago y de muchos municipios y hacerlo con otro enfoque. Y es el tema relacionado precisamente a un proceso que se discute, que se debate, de modernización fiscal, donde los municipios, y yo en eso voy a insistir, son merecedores de mejor suerte. Para eso tenemos el privilegio de contar una vez más precisamente con el señor alcalde del primer Santiago de América, cuarta ciudad más grande de todo el Caribe, y con la posibilidad sin duda de hacer de Santiago, seguir haciendo de Santiago, uno de los centros más importantes de desarrollo y crecimiento de la República Dominicana. Ulises Rodríguez en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo feliz de estar con este gran equipo de la Z, con el que me siento, podría decir que en familia, porque no es la primera vez, son muchas las veces que me ha tocado pasar en diferentes facetas, desde vocero, legislador, primero vocero en campaña y en la juventud, y después de legislador, vine por acá. Y a veces acompañando, sí. Me tocó venir muchas veces con la doctora Milagros Ortiz Bosa, sí, acompañarla aquí. Y bien, también me tocó, yo recuerdo que una vez me tocó a mí hablar de la ley de erradicación de comercio ilícito. Aquí mismo hicimos un programa especial tratando esos temas que hoy es una realidad. Pero hoy me toca lo otro, como persona pública, como hombre público, que me ha tocado pues asumir ese compromiso siendo legislador en un buen momento de mi carrera legislativa, quizá en el mejor. Pues me pidieron que fuera a Santiago desde el partido. Fue una situación que se dio. Fui a Santiago, asumí el tema de la alcaldía en el 20, en una candidatura, y hoy ya como alcalde de la ciudad. Y bien, cuando se hablaba aquí ahora de Santiago, pues yo me veo tentado a decir que le agregaría que también es la ciudad y la región que encabeza el mayor crecimiento económico del país, por encima de la media nacional. Y siempre destacando, hablábamos fuera del aire, de lo que es el santiaguero con las instituciones que tiene, pero sobre todo tocamos el punto del empresariado y el comercio organizado allá, que yo siempre digo que es un comercio organizado, una industria organizada con compromiso social. Y ahí entran las academias, porque entonces resulta que tú te encuentras con los rectores, el canciller en el caso también de UTESA, de las diferentes universidades, los representantes. Agripino, Príamo hicieron un trabajo extraordinario. Creo que a Monseñor, que por cierto alguien me pidió de hacer un reconocimiento ahora póstumo, declarando una calle, pero hay que ver qué calle. Una calle importante, una avenida. Pero es una herencia también, y ahí tenemos a Monseñor Agripino Núñez Collado, que fue ese gran mediador. A Príamo también hay que reconocerlo. Y don Príamo fue un visionario, un emprendedor de una visión grande. Creó la universidad privada más grande de este país, y además de eso, muchísimas empresas. Ese centro de convención era un elefante blanco, sí. Era un edificio que todo el mundo criticaba. Pero él vio oportunidad, y hoy tenemos el gran centro de convenciones de Santiago y del país. En el centro de Santiago. Ya yo te tengo resuelto el problema de cuál es la calle que lleve ese nombre. Mira, en Nueva York, por ejemplo, San Nicolás, Boulevard Juan Pablo Duarte. Quisieron reconocer a la comunidad dominicana. Uh-huh. Calle del Sol, Boulevard Agripino Núñez Collado. Bien. Un señor Agripino lo apoyo. Núñez Collado. Resuelto el problema. Porque es que el nombre de Agripino no cabe en otra calle. Lo apoyo. Apoyo. Bueno, bien, por Rosendo. Lo menos aquí se abre un debate importante. Él me está dando la razón. Sí. Bien, Rosendo. ¿Qué le ha dado el sol a nadie? Felipe no sabe de eso. ¿El sol te ha dado algo? Es que se le pone el sol solo a
numeración, no te pongas. No, no, él tiene un nombre que es el de la zona franca, Víctor Espaillá. Se sí. Lo van a poner. Ese, de hecho, se aprobó. Lo único que el sol ha dado aquí es calor. No, Santiago, es que Santiago, el problema de poner a la calle del sol el nombre de Agripino es que nadie le va a llamar. Eso calle no es problema suyo. Le van a seguir diciendo no, calle. Vamos, Rosendo. No, pero es que. Arranquemos con las preguntas y respuestas. Para que quede bien. Estos dos opositores. Sí, pero está bien, se inició el debate. Haga su pregunta. Estamos de acuerdo todos en que Agripino, Monseñor Agripino, merece ser reconocido. Y en cosas grandes. Yo tengo un amplio sentido de la historia. Ay, sí. Recuerde eso. Felipe dijo que tú no. Ulises. ¿Qué piensa en Santiago? Santiago no es Santiago sin la calle del sol. Vamos arriba. Sin la carrera. Vamos a esto. El sol, que no es el sol. Hoy es viernes, pero hay que trabajar, por Dios, adelante. Quítale el nombre de la calle Conde, ponle a Agripino. Ya. Ponle la calle Conde de aquí a. Rosendo Tavares, primera pregunta. Amarren este hombre. No, amarren, no, es que tú vienes con ese chauvinismo. Ven acá, es lo que. Ulises, desde el punto de vista de la necesidad que tienen los ayuntamientos del país del incremento de recursos en sus presupuestos. ¿Cómo podría beneficiarle esta reforma de modificación fiscal que se está debatiendo en el país? Bueno, lo primero que tengo que decirle a ustedes es que se está discutiendo esta reforma, este proyecto de modernización fiscal, que es una gran necesidad, que es un tema odioso para mucha gente porque se habla de impuestos y ahí evidentemente que no nos pondremos todos de acuerdo. De hecho, hasta a mí, si ustedes me ponen, quizás yo hubiera hecho otra propuesta, pero esta es la propuesta. Estamos ante una situación de país, de nación, con un presidente como el presidente Luis Abinader, que está asumiendo una responsabilidad que otros no asumieron, que podría irse tranquilo de aquí en lo adelante con los números que tiene, que puede exhibir el crecimiento económico del país, eficiencia en el manejo de los recursos del Estado, resultados, pero decidió asumir este proyecto porque entiende que es un legado que quiere dejarle al país, fortalecer las finanzas, eliminar, ir corrigiendo hasta llegar a eliminar el déficit fiscal y poder, con los ejes que tiene esta reforma, como es el tema de la seguridad ciudadana, fortalecerla, fortaleciendo la Policía Nacional y dándonos más seguridad. También, por otro lado, con lo que tiene que ver con el transporte, el sistema de transporte en el país, que es como yo le llamo, esa infraestructura que una nación necesita para canalizar el desarrollo, el crecimiento, y que luego se convierte en desarrollo y en bienestar, es con inversiones. También déficit como en la parte, bueno, en lo eléctrico, vamos al déficit fiscal, pero en esta parte quiero señalar el sistema de eléctrico, que necesitan redes de mayor calidad para bajar pérdidas. El caso del déficit, que es algo que es importantísimo, porque aunque se ha reducido con relación al PIB, es una dinámica que todos los años se aplica y que va aumentando, porque para financiar el presupuesto y hacer las obras, entonces se necesita el financiamiento, o sea, tomar préstamos. Hacer las obras, que no es más que hacer las inversiones que las comunidades demandan, requieren, pequeñas, medianas obras. Ahora, tenemos el tema de la municipalidad. Me faltó la salud también, que quiero decirlo, la parte de salud, pero quiero concentrarme en la municipalidad. Se habla de que a través de los gobiernos locales es donde llegan las respuestas de manera rápida y efectiva. Y aquí ustedes lo saben, y me he dado cuenta, eso yo lo he vivido a lo largo de mi trayectoria en lo público, como legislador, como director general en un momento dado, y hoy como alcalde. Aquí estamos sentados hoy y así en Santo Domingo, en este programa para todo el país y el mundo, pero me ha pasado que estando yo sentado aquí en una dirección general o en un asiento, pues me doy cuenta que para atender algo en un lugar apartado, como Bánica, por ejemplo, ¿verdad? Bánica no, es la reacción desde aquí se toma un tiempo. No es lo mismo cuando tú tienes los recursos ayúdeme a acercar a Bánica. Sí, por eso, hay que fomentar el desarrollo, pero se va a fomentar con recursos. Y de eso se trata. Es una de las bondades
de muchas que tiene la reforma, porque también se está hablando de lo negativo, pero no se está hablando a los emprendedores, los beneficios que tiene, el anticipo, hay muchas cosas, pero en este caso, que es lo que a mí me compete y de lo que puedo hablar, y mi experiencia es en el caso de la municipalidad. Y señores, Juan Pablo Duarte no se equivocó cuando en esa visión del Estado, los ideólogos de lo que es nuestra nación hoy, lo que tenemos de ver la municipalidad como un instrumento efectivo de desarrollo. Por eso, una de las cosas más importantes que tiene esta reforma, esta modernización fiscal, es el fortalecimiento de los gobiernos locales. Alcalde, ustedes en Santiago tienen una economía muy pujante y tienen un empresariado bastante organizado que hace planes como esos diferentes planes de desarrollo de Santiago, pero son como precisamente el plan estratégico, el Consejo para Desarrollo Estratégico de la ciudad. Así es, pero precisamente esos grupos empresariales están protestando contra la reforma. Esos grupos empresariales que también reconocen en usted un gran aliado para desarrollar sus proyectos en Santiago, ¿cómo ellos están recibiendo o cómo se están sentando con ustedes o cómo usted le puede decir a ellos que los recursos van a aumentar para de alguna manera impactarlos positivamente en Santiago? Bueno, hemos escuchado las expresiones de los empresarios de todo el país y diferentes sectores, como lo está haciendo el Congreso, que está escuchando, el presidente también se está sentando con mucha gente. Y en ese sentido, somos testigos de eso. Sí, hemos visto que importantes declaraciones a favor de la de lo que es la reforma del empresariado de Santiago. Hubo una declaración en estos días apoyando la reforma. El tema en esta reforma, en esta modernización fiscal, es que cada quien también quiere que se le escuche y habla por su sector. Y que no se le cobre. Sí, entonces, claro, bueno, tampoco quieren mucho, pero eso es normal. O sea, cada quien va a defender lo suyo. Pero yo veo que en el caso de Santiago hay conciencia de ello, hay compromiso con esta reforma, independientemente de que vamos a escuchar un reclamo de un sector, pero sí, es normal que la zona franca se exprese y quiera defender el sector, como también el RON lo vamos a escuchar. Pero yo hablaba hace un ratito el romo con personas líderes del comercio, como es el caso de Iván García. Iván ayer fue al Congreso y se expresó también con su propuesta apoyando la reforma, y es un representante auténtico del comercio en el país, y así hay muchas voces. Aquí todo el mundo está de acuerdo. Tú eres novedoso también, como la gente de la marcha de la marihuana, pero ayer era... Ah, no, eso lo vi. Ahí eso fue una propuesta nueva. Legalizada. Pero hay una realidad, si se puede fiscalizar. Bueno, los argumentos de la legalización, ¿verdad? Con si lo que tiene que ver con el comercio, subir. Yo diría control, porque no hay control. Sí. Pero la verdad es que vamos a escuchar voces a favor y en contra. Pero yo creo que todo el mundo está consciente en este país de que si queremos que el desarrollo de la nación de dominicana sea sostenible en el tiempo y que aprovechemos las condiciones que se están dando a nivel económico, tanto en lo nacional como en lo internacional, y es simplemente compararnos con los demás países. Esta reforma no es porque hay un déficit de serios problemas o dificultades, se está haciendo, entre comillas lo digo así, y quiero decirlo así, que es en medio de una economía holgada, en crecimiento económico ventajoso con relación a los demás países de la región. Es decir, que teóricamente, reitero, quizás el presidente, él no tiene la necesidad de hacer esta reforma. Por eso yo creo que la gente reflexione, que sí, que se exprese, estamos todo el mundo, estamos en democracia, pero que seamos sensatos, que seamos prudentes y que seamos conscientes. Alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, usted ha encontrado un presupuesto, este año inició en su alcaldía, ya conoce, y esa es mi pregunta y mi inquietud, ¿hasta dónde los presupuestos de la alcaldía, que juegan un papel clave en la seguridad ciudadana, tema de luces, tema de parques, iluminación de calles, policía municipal, hasta dónde no le dan esos recursos, esos fondos, para llegar a cumplir ese rol ahí, que es el apoyo a la Policía Nacional?
porque sin iluminación y sin calles realmente que se puedan patrullar y demás, pues no hay forma de usted perseguir la delincuencia. ¿Hasta dónde no le llegan esos recursos? Ese tema de seguridad y también hasta de salud con el tema de los mercados y demás. Claro, es correcta tu apreciación y la que tiene mucha gente. En eso coincidimos. Y claro, en el poco tiempo que llevo, aunque tengo mucho tiempo en lo público y sé cómo ubicarme para tratar de estudiar y entender cómo funciona la cosa pública en el país. Hay cosas que son comunes. En el caso de la municipalidad, las alcaldías, que son diferentes, las necesidades, dependiendo de los pueblos, las alcaldías grandes, las medianas, las pequeñas, tienen situaciones diferentes. Por eso ustedes van a ver los próximos días una modificación a la ley en lo que respecta al uso de los recursos, sobre todo en construcción y servicios como la limpieza y la plaza, parque, seguridad, entre otros, porque como le decía, en el caso de muchas ciudades el gobierno resuelve proyectos en las grandes obras con inversiones a través de obra pública o el MIBET, pero, o quizás INAPA como el caso de Santiago. Pero en los ayuntamientos pequeños tienen a veces que coger todo el dinero para hacer obras que para ellos le pesan mucho en el presupuesto. En el caso de Santiago, yo decidí desde el inicio ahora, primero analizar, estudiar y conocer con detalle, y veo que tengo que concentrarme en muchas soluciones, pequeñas y medianas, algunas un poco más grandes, para poder trabajar con el gobierno central los proyectos grandes de infraestructura. Imagínense cómo Santiago, cómo desde la alcaldía de Santiago yo voy a asumir un monorriel, que es una obra que transforma una ciudad, cosa que tenemos que agradecérsela al presidente y valorarlo, que haya tomado esa decisión. Y recuerdo el día en que la tomó, recuerdo donde lo anunció, cuando el presidente anunció en un hecho sin precedentes en cuanto a la inversión pública, yo diría en una ciudad-región, cuando en ese exposivado el presidente anunció 42 mil, 43 mil millones en inversión, en principio, que hoy pasan de más de 100 mil. Las inversiones que se están ejecutando. Entonces, el teleférico para la ciudad, los corredores que faltan, los puentes, la conectividad de la ciudad, elevados que faltan en la ciudad de Santiago para aliviar y mejorar el tránsito, solo se logra si se le destinan los recursos. El presidente está muy claro, él dice que quiere fortalecer la municipalidad, los gobiernos locales, dándole recursos para que esa persona que está allí en ese barrio, pues que quiere una simplemente un contén, que eso a veces sale en 50 mil, 100 mil o hasta 200, si es muy grande. Pues son soluciones pequeñas, pero muchas a la vez. Hay gente que quiere bacheo. En Santiago hemos tenido que hacer un programa agresivo de bacheo, de asfaltado. Bueno, me ha tocado gestionar con obras públicas, con la Liga y con esos acuerdos. He logrado implementar ese programa y llevar alivio a sectores como Gurabo, entre otros lugares de Santiago que van a ser impactados. Pero definitivamente que se necesita fortalecer a los gobiernos locales, y se fortalece con recursos. Sí, alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, amigo de esta Z101. Y del gobierno de la mañana. Siempre es un placer tenerlo por aquí. Gracias, muchas gracias. Mire, muchos opinan. Tú eres de una tierra muy fértil. Bendita, una, la tierra mocada. Quizá la más fértil del país. Si no, por lo menos para no entrar en contradicciones, a nivel de yuca no hay competencia. ¿Verdad? La mocana no tiene competencia. Ella es de Amao, ¿no? No. Yo soy de Moca. No, yo nací en la Duarte con Rosario, en el centro de Moca. Ahí mismo que está Fernando, usted. Y criada en el Caimito de Moca. Algo usted. Tiene expresión de la fertilidad. Dale. Así es. Gracias, Fernando. Alcalde, mire, hay muchos especialistas, economistas, que han expresado que si se enfoca esta reforma fiscal más que en poner impuestos nuevos, en caerle atrás a la evasión
al incumplimiento, por ejemplo, del impuesto sobre las rentas. Se habla de que el impuesto sobre las rentas tiene una evasión de un 62%, un número bastante alto, y que hay un incumplimiento en el ITEBI que ronda el 47%. Y si a eso se le suman las exenciones que hay, las exoneraciones, etcétera, se está hablando de que se podría recuperar, digámoslo así, mucho más de lo que se pretende con la reforma como está estructurada y presentada en el país, que habla de unos 122 mil millones de pesos. Es que es muy difícil para los gobiernos hacer ese trabajo que implica bajar esos números. Es mucho más fácil buscar los impuestos, buscar el dinero a través de impuestos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que sería más fácil lo que tú planteas, porque es una realidad. O sea, hay que ser más eficiente en los cobros, y de eso se trata. A mí, de manera particular, como me he manejado en lo público, recientemente, antes de ser alcalde, manejé una institución, y yo me enfoqué más que en recibir dinero de lo público, en gestionar y ser eficiente en los ingresos. Y de hecho dupliqué, donde yo estaba, dejé duplicados los ingresos sin recibir un peso en 4 años adicional del presupuesto. Es decir, que fue el rendimiento del trabajo y la parte de la gestión puramente. Pero eso es una parte, eso es una tarea del gobierno y de los gobiernos y cualquiera que venga, que es romper con una cultura de la evasión, de la gente que sea, conocemos el dominicano, la idiosincrasia dominicano como es. Entonces tenemos que trabajarlo, y son dos cosas diferentes. Hay que ser eficiente en los cobros, y en eso se está trabajando con mucha responsabilidad. Por ejemplo, en la DGI, la persona que está ahí, a mí me consta que es un funcionario eficiente, capaz, honesto, que lo está dando todo. Pero lo mismo en aduana. Hablo de las principales fuentes de ingreso del gobierno, entre otras. Pero hay cosas que están establecidas ya, estudiadas en el mundo, que es, y a veces quizás la gente no lo explica, que es fortalecer lo que es la capacidad de ingreso del Estado para que también se mantenga la dinámica económica en proporción al PIB, en proporción al Producto Interno Bruto, en proporción al tamaño de la economía. Y lo que es los impuestos que tenemos establecidos aquí en promedio están por debajo de las naciones que, según los estudios que están establecidos y validados por todos los mismos economistas, que hoy algunos pueden criticar la reforma, te dicen que con un 14 no es suficiente para seguir impulsando el desarrollo de la economía nacional. Ulises, Santiago es una de las provincias del país más productivas, y especialmente el área metropolitana. Hay planteamientos de que no siempre los gobiernos actúan con equilibrio, y a pesar del aporte que hace el Producto Interno Bruto, esta ciudad no se retribuye en términos apropiados. No obstante, hay que entender que hay un sentido de solidaridad y que todas las provincias deben aportar de manera solidaria a la administración de todo el presupuesto. No obstante, me gustaría saber tu punto de vista, si eres partidario de la elaboración de alguna ley que de alguna manera obliga a los gobiernos a retribuir una parte importante del aporte que se hace al Producto Interno Bruto, y que este aporte, que ese porcentaje, sea administrado a través de los ayuntamientos. Sí, ese es un tema interesante. Decía alguien, hablando de la economía norteamericana en un momento dado, refiriéndose a ese tema, la retribución, que no se puede matar la gallina de los huevos de oro. O sea, donde tú tienes una región que ha prosperado, que crece y que tiene potencial de crecer, bueno, tienes que mantener ese flujo, esa inyección, para que el desarrollo sea sostenible. Pero al mismo tiempo, el arte está en destinar recursos para aquellos lugares apartados. Lo que sucede es que en una ocasión se concentró
demasiado la inversión en la capital. Eso es real. Fue concentrada durante muchos años. Hoy en día estamos viendo desarrollo, distribuido, o se expresa, se ve en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en el turismo del sur, se nota ya. Ahora ustedes estaban haciendo unos comentarios, elogiando a Aeroportuaria por los trabajos. Aeroportuaria también hizo su aeropuerto para conectar en San Juan, que quiero reconocer el trabajo también en Santiago, en el puerto, para poder mejorar la conectividad aérea. Pero en la marítima, vemos como, quiero reconocer el trabajo de Jean Luis también, Rodríguez, ahí en Pedernales, y vemos cosas que no se veían antes. O sea, el desarrollo en lugares que tienen ese potencial, pero se necesita que el Estado invierta. En el caso de la región de Santiago y el Cibao, durante años haciendo aportes significativos al fisco, al presupuesto nacional, sustentándolo, y no se le devolvía en función de lo que aportaba. Ahora, en este momento, yo debo reconocer que el presidente, con esa decisión, lo que anunciamos hace un rato, de esas obras grandes que se están construyendo, pues ha iniciado un proceso de devolverle a Santiago en función y a la región de lo que aporta al país, y de eso es que se trata. Ahora, esto tiene que ser algo, como tú decías, establecido, que pueda durar en el tiempo, para que no sea algo, una iniciativa coyuntural de un presidente de turno. Yo aspiro a que sea una política de Estado, distribuir de manera equitativa en todo el territorio nacional, incluyendo Bánica. Estuve conversando ahora con un amigo tuyo, con Emerson Soriano. Aprovecho para enviarle un saludo, un abrazo. Forma parte de. Y a Emerson tiene que ser un abrazo grande. Sí, es intensivo. Pero grande, no puede ser un abrazo pequeño. Un abrazo expansivo. Dice que el reclamo que está haciendo, y eso también para Rosendo, la ciudad de Santiago, es que el Parque Central de Santiago se le ponga el nombre de don Agripino. Pero quiero decirle a Rosendo que la calle El Sol se trazó a propósito de la relocalización de la ciudad de Santiago luego del terremoto del año 1562. Dice que se ubicó a la orilla del río Yaque, de manera tiene más de 450 años de historia. Y el eje de la ciudad, y ha sido testigo múltiple de los acontecimientos históricos. Por eso es que yo creo que esa es la única avenida de Santiago en la que se puede honrar el nombre de Monseñor Agripino. Sin calle El Sol, no calle El Sol, Boulevard, Monseñor. Nada de eso. El nombre representa el lobby de los paneles solares. Agripino Núñez. La calle del Sol está muy cerca de donde vivió Agripino. Nada de eso. Ahí está la calle Cuba, que está en el centro. No me meta Agripino en callejones ni nada. La calle Cuba no es un callejón. Calle El Sol. Usted no conoce Santiago. Usted salió de Jacagua. Usted salió de Jacagua hace como 30 años. Callejones. La pregunta. Va a pasar como el aeropuerto. Usted salió de Jacagua hace como 80 años. Una buena encuesta. Ya un buen debate. Ya, dale, Felipe. Ya un debate aquí. La ciudad de Santiago, Ulises, ha tenido un crecimiento extraordinario en materia inmobiliaria. La pregunta. Entonces, me gustaría saber el tema de lo que es la normativa de la construcción. Si se ha variado el tema del uso de suelo, y si hay algún que permita continuar que la ciudad de Santiago sea creciendo de manera vertical, porque aunque hay mucho terreno hacia la parte norte y la parte sur de Santiago y hacia Licey, obviamente que el centro urbano de Santiago cada día tiene menos terreno y los terrenos cuestan más. Así es. Tienes un buen enfoque, estás claro de lo que es un tema de actualidad allá. Y la última llamada que yo recibí antes de entrar aquí a esta cabina fue del plan estratégico de la ciudad, donde estamos convocando una reunión que quedamos validar después de salir de aquí, de este programa, con el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Me visitó Pavel Isa esta semana, discutimos el tema, el ministro de Planificación, Pavel Isa, y también estuvimos con el Plan Estratégico y con la persona encargada de Ordenamiento Territorial por la Alcaldía. Es una preocupación válida porque con el crecimiento que tiene la ciudad
es necesario pues planificarse para evitar esa explosión demográfica y económica con grandes edificaciones nos lleva al colapso. Entonces, sí, ahí yo estoy optimista con el tema y eso lo podemos tratar más adelante cuando ya validemos una serie de normativas establecidas, algunas que hay que cambiar y otras que hay que hay que actualizarla. Así es que no te quepa duda de que estamos en este momento tratando ese tema. Y es Santiago Rosendo. Se está actuando con mucho cuidado. Hay gente que me ha llamado pidiendo aprobación de proyectos en lugares que se están fuera de la normativa, lamentablemente no se pueden aprobar. Señor alcalde, Ulises Rodríguez cumplió sus 100 días hace poco. De hecho, el periódico La Información sacó una muy buena reseña sobre los diferentes ejes de su gestión. Pienso que es muy abarcador, muy amplio. Y dentro de esos ejes, en los que también lo podemos ver más ampliado en la página del ayuntamiento, está el enfoque que le están dando al deporte. De hecho, tienen el fútbol, el sub-17, momento siendo sede Santiago. Ahora, el exalcalde Abel Martínez ha criticado una subvención o un patrocinio especial que le han hecho al torneo de golf, el gran Thomas, y lo ha criticado que esos recursos pudieran servir para mejorar la municipalidad en la recogida de los desechos. ¿Qué usted tiene? Bien, yo vi la declaración. Un poquito del sub-17 también. Sí, sí, claro. Vi la declaración, vi el escrito, lo pensé, dije, bueno, entendí que no quería distraerme respondiendo eso porque yo tengo una visión amplia en ese sentido. Y eso que se hizo ese día no fue más que una parte, apoyar el golf, apoyar el béisbol ahora que arranca, apoyar, como decimos nosotros, a rajatabla, así lo quiero decir, el baloncesto de Santiago, apoyar el softball, apoyar el mundial de fútbol y el fútbol en Santiago. O sea, eso no es un lujo, es que desde Santiago en este momento hay una nueva política de la alcaldía que es impulsar el deporte. Y hasta me puedo salir un poco porque mi vivencia y mi paso por la política me ha llevado a hacer profundas reflexiones. Y le puedo decir a ustedes aquí que es que tenemos que fomentar los valores y apoyando los deportes, toda la disciplina deportiva. Es más, voy más lejos. En la visión nueva de Santiago, con Bici Santiago, donde todos los empresarios de allá forman un organismo nuevo con las academias y profesionales para mercadear, una especie de buró, promover a Santiago como ciudad de eventos, de grandes eventos. Ese evento, junto a las ferias de innovación, junto a la maratón que se hace allá, ya está registrado como los grandes eventos nacionales con calidad internacional para poder vender los atractivos de la ciudad, así como otros eventos musicales. En la visión de la alcaldía nuestra, mi visión, y la comparto con muchos santiagueros regionales, algunos aliados, muchos aliados de aquí, de la capital, que tiene su corazón también latiéndole por Santiago, pues está esa ciudad que brilla con el monumento, hoy iluminada con eventos, una unión gastronómica de Santiago dinámica, que también lo apoyamos. Sí, le damos recursos a todas las actividades que la ciudad está haciendo, porque estamos mercadeando la ciudad. Aprovechando el boom que tiene con esas grandes inversiones y estamos llevando por eso una gestión, como lo dijimos, una alcaldía cercana. Yo cuando asumo mi responsabilidad en lo público, ustedes van a ver algo como congresista, aprendí, debo decirle que hay cosas que después se las podré contar, como yo desde el Congreso aprendí a pactar, a concertar, a entender que los colores no nos pueden separar ni las siglas políticas de un partido, de un PRD a un PRM, PLD, Rojo, Reformista, otros partidos emergentes, Fuerza del Pueblo. Igual el doctor Fernández, que yo lo respeto, y una vez tuvimos una fricción, un choque por un malentendido, y me llevó también a entender que vivimos en democracia. Hay personas que yo respeto y admiro mucho, como por ejemplo la doctora Milagros Ortiz Bosch. Al lado de ella aprendí a valorar lo que es ser demócrata. Y por eso,
como buen demócrata, pues yo escucho. Ahora bien, tengo que tomar mi decisión. Y señores, y Santiago hoy en día está diferente, se siente otro ambiente de colaboración. La policía va, el general de la policía va a la alcaldía a despachar, director regional o el encargado regional a despachar, a pasar balance de la seguridad. Va a Corazán, va a Edenorte, Norte, nos juntamos con la gobernadora, nos reunimos con obras públicas, pactando cosas con la liga. Entonces, pero retomando de nuevo tu inquietud con respecto al deporte, es que hemos relanzado el departamento de deporte en Santiago. Se está viviendo junto a la Unión Deportiva de Santiago, que pueden preguntarle a toda la disciplina, una revolución, sobre todo ahora que estamos incursionando por lo alto en un deporte que no es tradicional, por lo menos a nivel profesional en el país, que es el fútbol, donde, señores, se está viviendo de manera intensa en Santiago la fiebre del fútbol. Ya arrancó, ya se aperturó el Mundial. Las muchachas nuestras, aunque en el primer partido no ganaron, sí, pero fue 2-0, donde esas muchachas lo dieron todo. Y es la primera vez que tenemos en un Mundial, en una final, primera vez que va de la FIFA, del Mundial de Fútbol, primera vez que va un equipo femenino dominicano a un Mundial. Señores, hay que ver cómo esas muchachas jugaron. Yo me sentí orgulloso de su juego. Bien, qué bueno que le ha dado continuidad a los trabajos de Santiago, Ulises. Eso habla bien de ti. Y mejorado. Eso sí, también. Siempre creo que las cosas buenas se pueden mejorar. Eso habla que bien. Lo que no se ha hecho, está, se puede hacer. Exactamente. Está mucho mejor. Yo quiero salirme un poco de Santiago. Sí, de Santiago, de los trabajos institucionales. No, yo soy Santiago. Yo de aquí voy para Santiago hoy. Y yo quiero hablar de política. Ahí en tu partido, tú eres ya el líder del PRM en Santiago de los Caballeros y probablemente en parte de la región. Ay. Cuidado. ¿Es así? En Santiago de los Caballeros, ¿quién es el líder del PRM, Ulises? Hay muchos dirigentes, muchos líderes. Yo sé que hay muchos dirigentes. Pero ponte, por ejemplo, es más líder que tú el senador, aunque tiene una posición. No lo pongas a pelear. No, pero el senador. No es más líder que tú. El senador tiene un liderazgo importantísimo. Fue un gran ministro todo de salud eso, pública. Yo lo sé, todo eso lo sabemos. Y es una reserva nuestra. Claro. Sí, una exactamente, lo dije. Te quiere poder a pelear. Es una reserva, ¿no? Un gran aliado, un gran aliado. Yo quiero saber, Ulises. Hay varias corrientes en tu partido, el PRM, ahora mismo, que se van a disputar la candidatura presidencial. El presidente no va. ¿Cuál es el papel que va a jugar Ulises Rodríguez, el líder del PRM en Santiago, en esto? Oh, bueno, es que este es un momento importante para el país y, claro, también para el partido. El partido tiene que tener una posición en ese sentido, y la dirigencia, el liderazgo, y yo tengo la mía. Ustedes recordarán que yo fui el primero en hablar y decir que pospusiéramos o que se pospongan las aspiraciones presidenciales, los proyectos presidenciales, porque el presidente recién se había juramentado y estaba iniciando su segundo mandato, donde ahora el presidente tiene tiempo para hacer muchas cosas importantes como esta y delicada a la vez por el país. Y me he pronunciado. Yo le decía a unos amigos que yo estoy encabezando una corriente que promueve un nuclear en torno al partido, y que el partido asuma el gobierno y que apoyemos incondicionalmente las iniciativas del presidente Abinader, porque con un partido fuerte, con un gobierno igualmente fortalecido, entonces después los proyectos presidenciales del candidato o candidata que sea, entonces tendrá el éxito garantizado. Pero si salimos el país con esa corriente, si salimos todos, estoy dispuesto a caminar y a promover, porque yo soy dirigente nacional. Yo sé. Yo voy donde el partido me envía. El partido me envió a Moca en el 20. Antes, en el 17. Me ha enviado a San Francisco. Me ha enviado a Cotuí. Me envió a Bonao, donde salí con la unidad del partido. He ido a Valverde en algún momento dado. A La Línea. He estado en Atomayor, donde el partido me necesite, ahí yo estaré. Alcalde, digo, el partido
porque es el instrumento que tenemos para servirle al pueblo, al país. Primero, una pregunta por turno, Fernando, me toca a mí ahora. Gracias. Perdón. Gracias, que es perfecto, no hay problema. Gracias. Espere, claro, espere 8 turnos para preguntar. Gracias por la condescendencia. No, claro que sí. Entonces, y las facilidades. Eso es así. Vámonos mientras tanto diciendo que en el evento deportivo hay que tomar en cuenta, para los que quizás puedan juzgar mal el rendimiento de nuestro equipo dominicano, el lugar que ocupan en el ranking los equipos participantes. Cuando usted juzgue eso... Eso es un buen dato, que pongan atención. Usted va a tomar en cuenta los años luz que nos están llevando muchas de las naciones que participan y el esfuerzo que se viene haciendo, del que no podemos esperar fruto tan rápido. De por sí, el solo hecho de tener la sede, creo que es algo que no se valora en su justa dimensión. La FIFA no otorga sedes al azar, las otorga pensando precisamente en el desarrollo de este tipo de cosas. Creo que Santiago merece todo lo bueno que le pueda pasar, y ser co-sede de un evento como este implica una apuesta a que más adelante pudiera ser lo de otro evento de este tipo. Miren, vámonos al tema de reforma fiscal y municipios. Se habla mucho de la descentralización y de empoderar a los municipios, pero la verdadera descentralización son los recursos y el verdadero poder son los recursos. El IPI es un impuesto que mucha gente defiende, y ayer escuchábamos a un ministro hablar de que el IPI es el impuesto por el cual se recauda más riqueza. Pero el IPI en esos países municipales son los municipios que lo recaudan, el uso de suelo. Entonces, aquí nadie quiere romper la baraja de qué rayos es lo que vamos a hacer para que la verdadera descentralización e independencia de los municipios llegue. Que o dar el 10% que la ley dice, o llegar al acuerdo que se tenga que llegar, o finalmente darle competencias, y eso incluye la posibilidad de recaudar el impuesto de suelo a los municipios. ¿Qué se va a hacer y por dónde quizás Ulises, que ha sido legislador, comenzaría? Sí, yo lo que creo es que también no podemos estar satanizando esta reforma fiscal, que es uno de los problemas. Se está jugando al populismo con esto, a la politiquería. Y entiendo que tenemos que asumir una discusión seria en torno a esto. Y como tú señalas, indiscutiblemente, como hacías la introducción del tema, si queremos desarrollo en el país equitativo y garantizar que lleguen los recursos a cada territorio nacional, a cada comunidad, eso se logra solamente a través de las alcaldías. Por eso tenemos que defender que los recursos lleguen a cada municipio, a cada territorio. Miren, me decía ayer, reunido con los alcaldes, veía la alegría y la felicidad de muchos, como contaban ellos, que esos recursos que recibieron en un momento dado del gobierno central, cómo se multiplicaron y el rendimiento fue mayor. Y yo lo entiendo, porque imagínense ustedes, cuando tú tienes un badén, por decirlo así, o un hoyo, vamos a decirlo así, con la necesidad de hacer el bacheo, en un barrio X o en una localidad apartada, desconocida, en Moca, en Sal, si puede, ¿verdad que sí? O en Gaspar Hernández, en Magante, o te vas a cualquier lugar del país, en Santiago, te podrías ir, qué sé yo, a la otra banda. Es muy difícil para un funcionario que esté sentado aquí tener pendiente. Yo se lo quiero decir a usted de otra manera, una experiencia que yo viví, que es la que me lleva a entender esto mucho más. Cuando manejé el tema de las zonas francas, por ejemplo, de Proindustria, yo me di cuenta que para Esperanza, donde fuimos, generamos en un momento dado cerca de 2.000 empleos. Nadie estaba pendiente aquí a un empleo que se ganara o se perdiera allá, como en La Vega, por ejemplo. Pues yo fui a La Vega, hicimos lo mismo. En La Vega encontramos 1.000 y pico de empleo, le llevamos a más de 4.000. Pero cuando yo hablaba de esos temas, que a nadie le importaba un parque de zona franca en La Vega, digo, estoy exagerando un poco, pero para el vegano es muy importante su parque, porque es empleo directo, señores. Eso impacta la economía y, por lo tanto, la calidad de vida. Y pude ver cómo los actos delincuenciales bajaron, donde se impacta con el empleo. De la misma manera, yo decía, señores, los parques de zona franca que necesitan servicio y todo eso se parecen a la municipalidad en esa parte, en ese sentido. Entonces, por eso yo digo que son los ayuntamientos los que tienen que ejecutar esas obras. Y repito, el presidente lo ha dicho. Ha dicho que las alcaldías fueron buenas, eficientes en la ejecución. El servicio llega rápido,
porque en lo que se planifica, según un cálculo, y lo digo así, tú puedes durar un año para darle respuesta a través de un ministerio tal, a un problema pequeño. 2 años, a veces hasta más, hasta 10. Sin embargo, cuando tú tienes los recursos disponibles en la alcaldía, eso es instantáneo. La reacción es instantánea. Vamos a ir. Y por lo tanto, la respuesta. Cerrando esta entrevista con el alcalde, despidiendo un par de preguntas cortas rápidamente. No, me gustaría, alcalde, que usted nos dé una panorámica de la situación de Santiago en términos económicos. ¿Qué tan importante es realmente la economía de Santiago de cara a la necesidad nacional? Bueno, Santiago, ustedes saben que es la cuna de las zonas francas y de la industria también nacional. Es un soporte clave en lo que tiene que ver con la economía, con otros sectores como el tabaco, la fabricación de cigarros, la producción de tabaco, de la hoja aromática, el proceso, el curado y al mismo tiempo la elaboración de los cigarros, donde las exportaciones ya sobrepasan los $1,000 millones. Entonces, con una economía pujante como la que tenemos allá y un nivel de desarrollo que está siendo impactado, acelerado por las obras de infraestructura, que eso es algo que hay que destacar, el impacto del monorriel, cuando ya esté listo, el impacto del teleférico, los corredores, las inversiones a través de obras públicas y otras instituciones, también INAPA con la erradicación o canalización y limpieza de cañadas que tenía muchos años pasando por el centro de la ciudad, mejorando las condiciones de vida, eso es importante. Y también quiero señalar esa entrada de lujo que tenemos nosotros, importante avenida, y otra cosa que vamos a hacer como alcaldía, porque subimos recientemente un proceso de 16 obras licitadas, ya se van a entregar los avances, vamos a subir unas 12 o 14 más, y para el presupuesto que viene igualmente vamos a incluir más de 20. O sea, en la alcaldía de Santiago vamos a estar impactando con más de 60 obras municipales, sin contar las obras que ejecuta el gobierno central. Y le agrego, antes de pasar a la pregunta de Fernando, que paralelo a esto, no puedo dejar de mencionarlo, hay un sector privado que está apostando a la ciudad. Hay inversionistas extranjeros que están apostando también a Santiago. Y por eso, cuando ustedes van a Santiago y duran mejor un tiempo... El mejor turismo de negocio se está haciendo en Santiago. ¿Sí? Claro, cuando ustedes van y duran un tiempo sin ir, también se encuentran con edificios grandes, nuevos y modernos. Ulises Rodríguez. Felipe. Tú tienes una corriente. Perdona, lo que pasa es que somos amigos de tantos años y tú eres más joven que yo, pero yo te digo tú. Tú eres amigo de la familia. Amigo de la familia completa de Ulises hace muchos años. Sí, sí, pero es mi amigo, somos amigos. Hace muchos años, Ulises. Ulises, en Santiago hubo un precedente en estas elecciones, y es que el alcalde resultó ser uno de los candidatos de los partidos mayoritarios y principales. Eso abre como, ¿verdad?, una ventana, una puerta. ¿Tú crees que eso pudiera entonces abrirte las puertas a ti para aspirar a la presidencia de la República también? ¿Y qué lo de este muchacho? Para allá quería llevarlo. Fernando. ¿Y qué lo de este muchacho? Sí. Yo vine aquí a hablar del tema de la reforma, de la modernización fiscal y los temas de Santiago y de la alcaldía. Uh-huh. Realmente estoy concentrado en eso. Ya el tema de aspiraciones presidenciales. No se debe provocar. Ulises, el palo encebado. Es que a nadie le disgusta eso que tú dices. Tú le vas a decir eso a cualquier político y te va a decir que sería el sueño de cualquiera. Pero yo, de verdad, yo sé poner siempre los pies sobre la tierra. Soy un político aterrizado y yo sé cuándo es el momento de cada cosa. En este tiempo. No. Yo estoy concentrado en lo que tiene que ver primero con la gestión del alcalde, porque yo no podría estar aquí de vocero si no estuviera avalado por una valoración alta. Sí, sí. Que dicho sea de paso, aprovecho para decirle que me pasaron una encuesta y la aprobación a la gestión está en 91%. Rosendo, fue por la... O sea, eso es sin precedente. Y ustedes vieron la publicación del MAP, lo hablamos el otro día, pero no la de la alcaldía, no la mía. Yo quiero que ustedes vean la valoración que hay con los indicadores. Pero eso es un buen hándicap para aspirar a la presidencia, Ulises. No se deje meter para el medio. Y ya con la experiencia de Abel, pues tú tienes el camino abierto. Ulises,
Abel Martínez, no, pocas veces lo menciono, pero te lo voy a decir por un respeto a su espacio, dejarle su espacio. Fuimos diputados juntos, salimos al mismo tiempo, venimos de la universidad, comenzamos casi el mismo año, compartiendo amigos en común. Yo por eso respeto ciertas cosas de él, igual que su trayectoria. Y yo sé que él está en un proceso ahora de definición. Y he querido... No, está definido. Sí, pero me refiero en cuanto a su situación política partidaria, porque como señalaba, fue recientemente de alcalde de Santiago. Sí, pasó a ser candidato presidencial. Pudiera ser. Entonces, bien, pero ese no es un tema que estamos discutiendo. No se deje llevar. Felipe, de verdad... Que no es un tema que estamos discutiendo. Ya Felipe. Es suficiente con el anuncio de Rosendo cuando cerró el programa allá el otro día. Sí, y eso, no te deje provocar. ¿Sabes que eso le abre? No se deje provocar. Yo estoy, miren, de verdad, mi mayor compromiso, ¿sabes qué? ¿Con quién es? Con el presidente Abinader, claro, con mi ciudad. Tengo que estar avalado por la ciudad para ayudar al presidente, al gobierno y poder servir al país, a nuestra nación. Ulises, Santiago es una ciudad, para mí, la más pujante, una urbe modernísima. Pocas capitales de Centroamérica se comparan a Santiago en este momento. Pero hay un aspecto para mí sumamente importante, que es el tema del turismo de salud, donde hay médicos como el caso del doctor David Samadi, que viene, que va al hospital, a los centros hospitalarios. ¿Cómo va, cómo se está desarrollando ese turismo de salud en Santiago, que ha sido el pionero prácticamente en ese aspecto? Claro, ese es uno de los puntos luminosos y a destacar de Santiago. Y yo recuerdo que yo iba con el presidente Abinader en uno de esos momentos en la campaña electoral en un vehículo y él hablaba del turismo de salud hace años, quizá por el 17, por ahí más o menos, 17, 18, y vi la pasión que le puso y el interés al tema. Y parecía en ese momento todavía como una aspiración más que una realidad, o un sueño. Y hoy podemos nosotros hablar de turismo de salud. Tenemos centros hospitalarios de lujo y que son modelo. Es más, en una visita a uno de los centros de salud de Santiago, me decía, hablando con el doctor Sánchez Español y otros más, que vino alguien de Rusia recientemente en su avión privado a atenderse a una cirugía a Santiago, señores. Y él preguntó, fíjense como dice, él preguntó que cuál era el personal paramédico, el personal de enfermería que lo iba a atender, porque según su criterio, dependiendo de la capacidad, de la formación, la capacitación de ese personal, pues era la calidad del servicio de salud. Y señores, así está Santiago. Me decía otro profesional de la salud ayer que están viniendo de Estados Unidos, ya no el dominicano que viene y que prefiere, pudiendo hacerlo allá, hacerse la cirugía acá. En este caso hablo de la ortopedia, médico ortopedista y pacientes que vienen a atenderse en esa línea. Me decía que están viniendo personas ya exclusivamente de allá, solo a hacerse cirugía, no residentes. Y el caso del doctor David Samadi, que es un científico. Quisiera hablar del tema migratorio y el impacto que esto pudiera haber tenido o tener en Santiago específicamente. El presidente de la República, por la presión migratoria, ha dispuesto una deportación de al menos 10.000 ciudadanos haitianos a su territorio. Y tengo informaciones de que esto de alguna manera ha afectado el sector construcción. Incluso me informan que el desarrollo de la plaza principal que se está haciendo en Santiago de alguna manera se ha mermado. Por igual, en el sector agropecuario, Santiago también tiene áreas de cultivo importantes y la mano de obra principal es haitiana. Quisiera saber tu punto de vista con relación al tema haitiano, bueno, y el impacto que ha tenido en la economía estas deportaciones. Claro, he dicho que el tema haitiano es un tema complejo, dada la cercanía. No es un tema solo fronterizo, mucha gente no entendió que el muro y todo eso tiene un componente más de seguridad, yo digo yo, más que migratorio, aunque también migratorio, importante. Entonces, tener un pueblo como Haití, un estado fallido al lado, que se dijo hace mucho tiempo, se habló sobre la situación de esta hermana nación,
es una situación de constante amenaza a la seguridad, a la imagen del país, a la salud. Por eso hay que tener rigurosos controles en la frontera y de otra manera también tomar otras medidas. Por eso quiero siempre destacar y reconocer a dominicanos como Fernando Capellán, que ha tenido la visión de decir, vamos a buscarle una solución al problema haitiano de aquel lado, porque el haitiano quiere quedarse allá, en su casa. Así es que tiene. Entonces, que ser. Yo quiero aprovecho para decir que este modelo se puede llevar a otros lugares fronterizos. Se necesita, sí, de las políticas del gobierno, que en ese sentido hay disposición. Y también quiero decir que hay un tema, y es que no todos, muchos de los países que tienen problemas migratorios no tienen esa cercanía y un país, una nación con un nivel tan bajo de desarrollo o con un nivel de atraso tan, diríamos, grande, espantoso, sí es, tan grande como es el caso haitiano. Por eso es complejo, hay un tema social, está la comunidad internacional, pero para nosotros constituye eso un gran reto, porque se mezcla lo económico. Recuérdense que también viene a ser el segundo socio comercial, nos conviene que ellos tengan poder adquisitivo, los haitianos. Y por eso yo profundizo más en el tema y creo que debemos trabajar un poquito más a fondo el tema internacional, como lo hizo el expresidente Mejía aquella vez en Canadá, me parece, pidiendo apoyo para Haití, como lo está haciendo el presidente Abinader y este gobierno cada vez que va a un foro internacional. Pero es un reto para los constructores, creo que vamos a tener que trabajar un poquito más la tecnología, claro, e ir reduciendo mano de obra y mejorar salario. Se va a tener que acelerar y obviamente salario, se podría ahí mejorar salario. Salario y condiciones también. Mire, en esta recta final, simplemente Rosendo, para la pregunta muy buena que hiciste, el Cibao aporta el 33% del PIB nacional. De eso, más o menos la mitad lo aporta la provincia de Santiago, más o menos, un poquito menos la mitad. Y el dato, lo estoy buscando, no lo tengo actualizado, implica la ciudad, la sí, provincia, pero la ciudad como tal no está lejos de ahí, está un poquito más abajo porque obviamente se toma. Pero ustedes andan igual, 16, 17, sí, 18. Sí, sí, yo sí creo en el 18 porque se ha acelerado y ustedes han visto que los datos que tenemos, sí, cuando se actualicen, se va a reflejar. Porque Santiago está... Es un aporte bárbaro. En América vemos enorme, que la... Pues hablaba alguien de América, creo que hablaste ahorita de, sí, de América. El crecimiento en Centroamérica, sí, Latinoamérica, rondando un 2.8, un 3% quizás en el mejor de los casos, sí, podía terminar. Sí. Sin embargo, en la República Dominicana rondamos el 5%. Así es. Pero Santiago está rondando el 7%. Imagínate. Es decir, que el crecimiento... Es la locomotora, lleva, arrastra a los demás. Claro, bueno, claro. Gracias Ulises, alcalde del primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros. Será. Éxitos en todos los planes, los proyectos, la sede del Mundial, co-sede del Mundial Sub-17 femenino. Ya arrancó la pelota invernal, vienen por ahí otros retos, pero evidentemente la municipalidad tiene que pelear. Sí, sí. Y el Escogido obviamente arrancó ganando, como tiene que ser. Estamos comenzando. La realidad es que la municipalidad debe reclamar más recursos y mejor administración de ellos para jugar su rol. Gracias, Ulises. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en Santiago. ¡Llévatelo, Cundo! Ya lo esperamos.